Caminando, divisando cordilleras, y en su mente va pensando si volverá, cómo será. Hace días, muchos días, que te busco y no te encuentro. Se me han ido, se me han muerto mis mejores alegrías, mis mejores alegrías. Pajarín caía y oralla, mailador jupa que pampira. Son julia y skaira y apti, zapalla y timuajach casa, zapalla y timuajach casa.
Yapan runaban huñuna kusunchik, yar haspinapaj, kanan watapaj, manan balinchu yar hanchik. Iman pasan satuko, imeta tarikururan, ¿qué? Aguchi, aguchi, a ver, jabamos un chiquimeta, tachia, jabamos, ¿qué? Mancha callo, arriba para allá, bachkan, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, ¿qué habrá pasado? Vamos a ver, aquí, ¿qué sucedió? Sí, vamos, 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 vamos. Don Pancho, ¿algo querrá decir don Satuk? Les parece que sí, por eso me está que jala, a ver, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, don Pancho? Algo habrá visto, por eso me está llevando jalando la mano. A ver, vamos a ver, hay que seguirle, ¿eh? Sí, va un poco más rápido, don Pancho. Don Juan. Sí, caramba, ¿qué cosa querrá Satuk? Vamos, don Pancho. Vamos, caminando, ya es. Vamos. Algo, qué milagro, mis cuidado con el muro, cuidado. Algo ha pasado, algo bueno está llevando a algún sitio. Vamos, Juan. De una vez, a ver, nos está llevando este nuestro Satuquito, a ver qué está viendo. Sí, apuren, algo ha pasado, mira, ve que está apuntando allá adelante. Ahí, creo, ya ves, ya están indicando, ¿eh? Queda a ver. A ver, ¿qué hay acá? Vamos a ver. Dios mío, nombre del Padre, el Hijo, el Santo, amén. Cana, en este terreno son chicos, chicos, cobertando más guillamos un chico. Aguch, chicos, chicos, además, chiquicunos, maquicunos, cachcan, chay, chaypi. Vamos, Juan, Pedro, Juan, vamos, de una vez. Juan, Pedro, vamos a buscar al gobernador, pe. Ustedes se van a buscar a su casa y yo me voy a su chacra. Y si lo encuentran, lo traen inmediatamente al lugar del cadáver. Y allá, vamos. Ustedes por ahí, yo por acá, rápido. ¡Ay, mierda! ¿Y don Víctor? ¿Has trabajado o no? Ahí está, estamos avanzando. ¡Estamos avanzando! ¡Ay, cacama! ¡Trabaja, trabaja! ¡Siga! ¡Siga, rápido! ¡Gente, carajo! ¡Carajo! ¡Tú que estás arriba! ¡No jodas! ¡Carajo! ¡Y mata! ¡Trabaja, mierda! ¡Látigo, carajo! ¡Apura y mata, cuna! ¡Trabajen! ¡Trabajen, carajo! ¡Voy! ¡Carajo, apúrase! ¡Cállate, concha tu madre, carajo! ¡Estamos trabajando! ¡A mierda! ¡Ahorita vuelvo, carajo! ¡No jodas la paciencia, carajo! ¡Mira, jefe! ¿Cuánto voy a trabajar? ¿Cuántos mujeres tengo? ¿Cuántos hijos tengo? ¡No tengo que trabajar! ¡Apura, mierda! ¡Mujeres! ¡Mierda, sin nada de mierda! ¡Ay, carajo, no somos esclavos! ¡Estamos trabajando! ¡Rápido! 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 ¡Dios de mierda, carajo! ¡Oye, José! ¡Te estoy buscando! ¿Dónde estás? José, ¿qué haces acá? ¡Debes trabajar! ¡Estás vagando acá! ¡Por tu culpa el patrón nos está llamando la atención! ¡Tienes que trabajar! ¡Huevón! ¡Ojalá lo mate este cojudo! Naca, me dicen por gusto, esa es creencia. Thank you.
Florentino! ¡Don Florentino! ¡Jamuy! ¡Y man pasan, don Pancho! ¡Atun yaqui tarikun wasipi! ¡Satukui mi tarirun! ¡Huk maquite ismus jataña! ¡Cheme, jamuy, huyagnik, jamurjane, señor gobernador! ¡Autoridad captique! ¡Y me tata grasunchik, señor gobernador! ¡Jam, autoridad gina ya, jawa jriru, señor gobernador! ¡Jacuña ya, papay! ¡Acuicu ya, don Pancho! Pira chaita hina igamara hoka ni runa chekne kwa hini chaita ruachkan o pita chay haku chawaramos panchik ya charamos un chikallinta ya papay manan chay chay na kan manchu haku chya punta chkasan pipaya kai makija señor gobernador kai chay maki. Ahora, ¿qué vamos a hacer, señor gobernador, con esta mano? Don Pancho, ahora vamos a recoger esta mano y luego vamos a llevar al puesto policial más cercano. ¡Aguchi, aguchi, apure más a tuco! ¡Apurechi, apurechi, aguchi! ¡Cay, llantaña, ñanta, escucho y cosas! ¡Uy! ¡Ime su policía! ¡Ah! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Almachus! ¡Ime, che, a ver! ¡Oye, oye, oye, che! ¡Achiquimichi, ni che! ¡Ya, puño, son chiña, jugate! ¡Puñich, puñich! ¿Qué me pasan, carajo? ¿Qué me chay? ¿Qué me suceden? ¿A tu carajo? ¿Puede que sigues? ¡Muy carajo, me ¡Muy carajo, me ¡Muy bien! 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 ¡Carajo! ¡Ánime, ánime! ¡Hach, hach, hach, cheta! ¡Apure, carajo! ¡Achquimichi, chico! ¡Puque ya van que carajo, vamos a tu! ¿Qué me pasan? ¡Ach, a tu! ¡Apure, carajo! ¡Maquita, gente, gustarman! ¡Puque ya que hagan que carajo! ¡Y me pasan, pa' mierda! ¡Ah! ¡Satuco! ¡Ya maquita, chile, ya man! ¡Y me saca, happy cachas que ¡Puque ya cachaban que chus! ¡Puño, puño! ¡Apure, puño! Ah, pure, ya. Yo ya está, a cuquecheta, a cuchecos, a ver. Que ahí se puede poner un poco acá, puño chivancho. Musca, musca y cachiva, maqui con una tajaya cachava, y una cachava, y venga, opa, caramba, puño en choja. Apure, ya, opa. Apure, señor gobernador. Apure, temprano de Charanzic, baja. Ari, ari. Y me pasan, carajo. Puque ya cachaban, happy cachaban que chus, y me pasan carajo, oye aquí te chavichan que, punta carajo mierda, apura ese, y me pasan, opa, carajo chepa, gracias en casa, ¿o? Estamos con suerte, señor gobernador, Satuco, ahí está el sargento. Señor gobernador, ¿cómo está usted? ¿Qué hace por aquí? Mi sargento, ¿cómo está? Estamos viniendo en busca de usted. En la chacra de Don Pancho, su opita ha encontrado una mano. Su cuerpo no lo hemos encontrado. Ahora nosotros queremos que usted vaya a verlo. Bueno, voy a dar parte a la comandancia. Sinceramente, tenemos cosas que hacer y no podemos estar en esta situación. Al menos como autoridad, usted tiene que apoyarnos, ir a ver, a verificar esas cosas. Quiero que usted nos apoye y... A eso hemos venido, darle parte, porque nosotros también tenemos que hacer ahí nuestros ganados. Pero bueno, don Pancho, ¿usted no cree en mí? Voy a dar parte a la comandancia. Y alguna vez que regrese voy a dar parte a mis superiores. Por eso pues, mi sargento, quiero que usted vaya, vea y apóyenos pues, porque acá en realidad mi gobernador también ya está un poco saturdido, cansado, en pocos días que hay. Yo tengo varios días, aparte de eso, el olor ya me tiene un poco adolorido la cabeza. Quiero salir de este trance ya de una vez. Quiero que usted lo tome las cosas en su carta, porque nosotros tenemos que trabajar, tenemos muchas cosas que hacer, somos gente del campo, no podemos estar acá todos los días. Don Pancho, ¿qué pasa con usted? Vaya al puesto policial nomás, y una vez que regrese voy a dar parte a mis superiores. Caramba, ¿usted no confía en la policía? ¿Usted como gobernador no dice nada? No, yo ya estoy cansado ya, no quiero saber nada. Bueno, decía que usted no quiere saber nada en esto, y voy a tener que ir a informar al pueblo para hacer una reunión, ¿ya? Y voy a informar todo lo que está pasando. Parece que usted no quiere interesarse en esto. ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿O usted también está comprometido en eso? Por favor, don Pancho, usted sabe muy bien que estoy comprometido en esto. ¿Usted sabe muy bien?
Oiga, don Pancho, a mí entonces, cree que la comunidad me está dando un sentido, me está pagando para yo estar perdiendo mi tiempo en estas tonterías. ¿Cómo es para que usted tome esa responsabilidad como gobernador? Entonces renuncie, pe. Ya, no quiero saber nada de esto. Usted mismo hágase responsable, ¿ya? Ahora que ya no tenemos ni autoridad, ni la policía nos quiere hacer caso. Habrá que tomar las cosas por su cuenta, pues. De todas maneras, hay que ir al pueblo y hay que hacerle saber de que todo esto está ocurriendo, ¿no? ¿Y qué se habrá creído ese don Pancho? ¿Acaso la comunidad a mí me da un vaso de agua? ¿Qué cosa? ¿Qué se habrá creído ese teniente gobernador? Caramba, todo amargo todavía. Vamos. Ahora tenemos que ir al pueblo. De una vez vamos a hacer toda esa reunión, caramba. Ojalá que esté ahí el policía, pues, que nos atiendan inmediato y para volver al pueblo y para informar, hacer todas esas cosas, ¿ah? Por fin, hijo, llegamos, caramba. Carga el saco, Satuco, vamos. Jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Don Pancho, yo soy el cabo Ramírez. ¿En qué le puedo servir? Cabo Ramírez, hemos traído la evidencia de la mano y queremos que usted lo constate y de repente hay más restos en arriba en mi chacra, pues, y a eso hemos venido. Yo no sé dónde se encuentra su superior, porque nos hemos encontrado arriba y nos han dicho que vengamos acá y esperemos. Estamos esperando tanto tiempo. Quiero que usted ya tome las cosas por... como autoridad, pues. Como le dije, don Pancho, el sargento se quedó haciendo una diligencia y nosotros no hacemos más que con sus órdenes. Entonces, tenemos que esperar. Más bien, ¿dónde está el señor gobernador? Mi cabo Ramírez, en vez de que ustedes se han demorado, mi gobernador también ya tanto esperar, hemos tenido un poco de cambio de palabras y se hizo el desentendido y se fue. Ahora, lo que queremos es, pues, darle la solución con usted, ¿no? Y a mi persona, yo creo que el pueblo ha hecho nombramiento conjuntamente con ustedes para que apoye, haga algo en esta situación de este personaje que se encontró. Pero quiero que usted ahora tome esa responsabilidad y que yo también me atribuya, porque esa cosa, el brazo se encontró en mi terreno, en la sequía. Quiero que se vaya a verificar para dejar claro las cosas. Más adelante. A ver, don Pancho, si usted dice que tiene la evidencia, muéstrame la evidencia. Satuco, el costal. Abre el costal, Satuco, para que vea el cabo. De esto tanto me hablaba, don Pancho. Su opa de algún cementerio lo habrá sacado. ¿Qué dice al final? Hasta mi gobernador tampoco no quiere saber nada. Mi opita, ¿cómo va a hacer esas cosas? Ese muchacho sano, tranquilo. Él no está conmigo en todos lados, ni hasta el baño no me suelta. ¿Cómo van a pensar eso? De repente por ahí hay más cadáveres o hay más muertos y a eso queremos saber, ¿no? Bueno, don Pancho, usted pues con su gobernador vaya a revisar todo esto y luego nos informa, porque nosotros no tenemos personal. Estamos tras de unos abigeos. Bueno, don Pancho, entonces tendremos que hacerle el parte. Usted me dirá dónde ha encontrado la mano. En mi hacienda, putaja. Ahora es... 5:30, 6. ¿En qué lugar? El lugar Pucayaco. ¿Usted lo encontró o quiénes lo encontraron? Mi satuco de mi cabo. De esto, ¿quiénes tienen conocimiento? El teniente gobernador. ¿Quién no pudo venir? Porque tuvimos cambio de palabra. Porque nos vamos a encontrar con su sargento arriba. Don Pancho, aquí tiene que firmar la persona que lo ha encontrado. Mi personal no sabe ni leer ni escribir. Yo voy a firmar por mi opita, mi cabo. ¿Cuál es el número de su libreta electoral? 28487566681. Oiga, ¿se está burlando de micro? Ya, firme nomás. Don Pancho, ahí tiene su manifiesto. Vaya nomás. En todo caso, usted da más importancia a los animales que a los seres humanos. O sea, ¿qué somos nosotros? Cualquier animal, peor que un animal, nos trata a nosotros ustedes. Es imposible, señor. Voy a traer mi parte esto a los superiores de Huamanga.
ajos de mierda. Caso que estás muran cuñacho, con el que está chimuna y matar muran carajo. A viejo te jati cachach canco, ¿cierto? Che, y mantilla. ¿Qué pasa, don Pancho? Yo ganché carajo, super yo ni man, queja con su chicanán. Que igual si ya pillan, San Marico Sunchik, Satuco. Pajarín tuta tuta, Ripo Sunchik. Descansa, no me hacías Satuco. De esto informaros mañana ya llegando a la comunidad. Ya, descansa, no, ya, descansa, no me hacías Satuco. Satuco, pita che, jatari carajo. Jesús, Jesús, Jesús María José. Jesús, Jesús María José. Jatari, jatari, Satuco, apure. Que las almitas que en paz descansen y de Dios gocen. ¡Uy, carajo, qué está ahí! ¡Vamos, mierda! ¡Levanta, jatari, mierda! ¡Jatari, carajo! ¡Mata, mata! ¡Vamos, mierda! ¡Ah! 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 ¡Qué cosa! ¡Trabaja! ¡Vaya a trabajar! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Magta y mierda! ¡Vaya a trabajar, carajo! ¡Estos magtas, carajo! ¡Vaya, carajo! ¡Vaya! ¡Vaya, mierda! ¡Corre, carajo! ¡Corre, mierda! ¡Ah, por ahí! ¡Carajo! ¡Vaya! ¡Vaya, carajo! ¡Vaya! ¡Vaya, carajo! ¡Los magtas de mierda! Apura, es el micro de tonte. Hokmata, taricone, un joven, un joche, pasar, se me checa, vamos a hacer, ¿ya? Jaban ya un camuchkan, ¿ya? Apura. Jaban y tipirayta, tipirayta, escaña, chus, mamá, ya y mamá. Anima, Dios mío. Y más peta que te capió, pero cuando ya cuida que tenía su daroneja, pita se jati cachavachcam. Se hicieron una cara, o ya la gente, ya la gente, pita de los cantos jati cachavón, y me tratamos un pan para una, pan para hacer cosas que chiquit, tal y que está ahí coja. ¡Satuco! ¡Satuco y mierda! Por eso la presión. Corre, corre.
¡Satuco! ¡Apurai! ¡Caray! ¡Siéntate, siéntate, siéntate aquí hoy! ¡Vamos a trabajar, Satuquito! ¡Ya, Satuquito! ¡Vamos, pete! ¡Una vez hay que deshervar todo nuestro maíz! ¡Está ya, ya nos está ganando la hierba! ¡Vamos para tener una buena cosecha este año! O sea, ¡al menos vamos a tener buena siembra este año! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Así! ¡Dile, sin estar jugando! ¡No estar jugando! ¡Vamos! De una vez, deshierva, hijo, jala esa hierba, no hay que estar jugando allá. De una vez, hay que trabajar todo eso. Hay que terminar el día temprano para descansar, ¿ya? Satuco, tú paras jugando nomás, ¿no? No te preocupes de lo que me pasa. Tengo pesadillas, no puedo dormir. Mientras tú juegas feliz. Me siento mal, Satuquito. Más tarde vamos a ir al pueblo a ver al padrecito Jorge para que nos ayude, nos oriente y aconseje de todo lo que está sucediendo en nuestra chacra y nos proteja de las malas almas. Le rezaremos al Señor de la agonía para que Él nos dé su bendición. Vamos, Satuco, vamos, camina, vamos. Mamá Tomaya, mamá Vilma. Se van a quedar en la casa cuidando, pero yo voy a ir un rato al pueblo. Don Pancho, ariru ya. Caipichi que queda cusasco, ñujaico, cuidas paico, ya peimata, amaya preocupa con ya mamá, ya jota jariscan que Don Pancho. Estudiando en la iglesia para que me dé su bendición el padrecito. Cuida hasta mientras ustedes más, pues, ven viendo la casa. Don Pancho. Hasta luego, ya me voy ya. Chao. Don Pancho, está para allá en casa. Ya está para preocupación. En Puricuchcan, pobre challa. Satuco, apúrate. Vamos, porque ya deja de estar jugando. Ya nos vamos a tarde para llegar al pueblo. Y mañana que ella queja. Ojalá que el señor de agonía bendición que ella está tojicuman. Mano, y no pasa desgracia, pasa con ampa. Ojalá que está para allá pasa. Apúrate, que Satuquito. Vamos ya que vamos a llegar al pueblo, ya falta poco ya, hijo. Vamos, anímate. ¿Qué pasa, hijo? ¿Estás desganado? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? Ya, al llegar te voy a presentar a una de las Juanas que está ahí, pe. Ahí, Satuco, ahí está, pe, hemos llegado al pueblo ya. Ahí está, mira, ve qué cosa que hay ahí para que compres un poco de verduras. Tenemos ahí papas, tomates, mira, ve. Vamos, dime, ¿sabes qué? ¿Cuánto está ese precio de esa cebolla? ¿Cómo está ese tomate? Un salme casero, apa ya. Lo que estás viendo acá en la feria, creo que hay algunas cosas para comprar. Bueno, pues ya parece que estás con hambre, vamos a comer algo por allá, pues. Vamos a Tuquito. Chejaya, Satucucha. Bueno, chinishaya. Para la paya ya, y me ayuda, pues, ni. Y me vas a upayar un quejaber. Chacha para allá, y me ayuda, pues. Y ahora, jaya, manta, chica, chica. Mi cuita, la sumnanque. Hago chimico ya, mi curamos un chico ya. Hakuchi. Tikamos un chica, chacamami, hayamos un chica, yo pican chica, mi cucha, que vamos un chica. Tía ya. Mis kikas, hayuyo y mamá Teresa. Ya, Satuquito, casón quema don Panchuta. Alguien te de mí que pima jantas quitas chkanki. Apuramos a mi cuchi, iglesia por su bicho corón, Satuquito, don Pancho Tama, cuidanqui. Pasa el chigne, pasa iglesia se bicho corón, a tal de arunquichi. Apúrate, Satuquito, la iglesia está abierta ya, nos están esperando a nosotros nomás seguramente. Asno. Asno, apúrate, Satuquito, ¿por qué te quedas? Vamos. Asnoja.
Satuco, ni bien entremos a la iglesia, tienes que sacarte el sombrero, ¿eh? Padre Jorge, buenas tardes. Pues hijo, qué alegría verte otra vez en la iglesia, hombre. Padrecito Jorge, hemos venido para que nos ayude. Tengo pesadillas, no puedo dormir y las almas me fastidian. Bueno, hijo, seguramente estáis pecando. Padrecito, mi satuco ha encontrado en mi sequía brazos, pues, padrecito, esas almas no me dejan tranquilo. No sé qué pasa, padrecito, en mi comunidad. Están apareciendo gente decapitada y no sé qué podemos hacer. Ni el gobernador se preocupa, padre. Hemos dado parte a la policía. Ellos prefieren ir tras de los abigeos. No se preocupan de los muertos aparecidos en mi comunidad. No sé qué puedo hacer, padrecito. Ayúdame, pues. Pues, hijo, lo que me cuentas es que han encontrado en tu chacra restos de un cadáver. Pues, ¿de quién será? Hay que rezar, hay que orar. Sí, padre, siempre oramos y rezamos en nombre del Señor. ¿Qué más puedo hacer? Pues, ¿usted cree en Dios? Sí, padre. Pues, hijo mío, hay que rezar, hay que orar. Antes de acostarse, siempre hay que rezar. Tres Ave Marías, Padre Nuestro. Ah, ahí tenéis al Santísimo Señor de la Agonía, el que nos ilumina cada día. Hay que rezar para que Él nos bendiga nuestros quehaceres y no caer, pues, en la tentación, en las manos del demonio. Hay que ser fuertes, hay que tener cordura, postura, para enfrentar el mal, hombre. Ah, vale, es la única manera de que podemos nosotros seguir adelante. Pues ahí tenéis a nuestro Santísimo, a nuestro Señor que dio la vida, pues hombre, con esa fuerza, con esa vitalidad, y pues nosotros hay que seguir adelante. No hay que acobardarnos, hombre, ¿eh? Padre Jorge, danos tu bendición, para que nos protejas de todos los males. Y rece por nosotros y por nuestra comunidad. Para que nos vaya bien, padre. Bueno, hijo, a ver, Satuco, pues les voy a bendecir con la gracia de Dios. Pues, Satuco, sácate el sombrero, hombre, ¿eh? A ver, pues. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Ves, hijo? A ver, Satuco, agacháis, niño, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pues que la bendición de Dios caiga sobre vosotros. Y pues, hijo, sigue adelante. Pues ya te visitaré, pues, a tu chacra, hombre, ¿eh? Cualquier rato, pues, cuídate. Ya nos veremos en cualquier momento. Pues ven acá a la iglesia, hijo. Es la casa de Dios, es tu casa. Ven cuando gustes, ¿eh? Ven. Gracias, que, padre. Siga adelante. Pues nos vemos. Hasta luego, padre. Chao, chao, hijo. Chao, cuídate. Hay chao. Que rezar, pues. Satuquito, ya que el padre nos ha dado su bendición, vámonos a la casa a descansar tranquilo ya, pues. No progresa, ¿ah? Pues sí, estoy trabajando, patrón. ¿Así se trabaja? ¿Así, Magda? ¿Así, así se trabaja? ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Corojo! ¡Ah! ¡Ah!
muerto. Vago y mierda, muerto. ¡Qué mierda, carajo, por vago! ¡Ja! ¡Magta y mierda! No sé qué pasa a esta gente. No se preocupan de lo que está sucediendo con la gente. Van apareciendo muertos por acá, por allá. Están esperando que sus familiares todavía les pase algo para que recién después se pongan a llorar. No sé qué voy a hacer. Tendré que ir a visitar a mi compadre Misael para que me dé su apoyo. Pues de repente con él puedo hacer algo. Pero ya que la gente no quiere preocuparse. Y voy a tomar justicia hasta el último. ¡Ah! 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 ¡Ah!
manos, que tales músculos. Bueno, vamos a hacer planchas, vamos a hacer 1, 2, 3, 5. ¡Antuco! ¡Imainaya Kachkanki! ¿Qué pasa contigo? ¿Te escapas? ¿Tienes miedo? ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a terminar de hacer mi casita todavía, pe. Espera un ratito, pe. Voy a terminar de hacer mi casita, pues. ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! Espera, pe. Espera un ratito, pe. Espera, pe. Espera un rato. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Camina ya! ¡Vamos, vamos! ¡Camina! ¡Joder! No me tengo como no se cae de una vez. Tengo, joder, no deja trabajar, no deja hacer mi casita. ¡Caramba, Antuco! Estás que me rezas, ¿no? Te ríes, te ya cuando me caigo. Espera nomás que te pase algo, vas a ver. Mira, Antuco, allá nos sentamos a chachar nuestra coquita y después nos vamos a buscar a Satuco. ¿Está muy bien? Muy bien, don Misael. Ya, vamos. Ocioso, qué cosa soy para estar buscando a su Satuco de don Pancho. Que busque su patrón, pe. Déjame descansar, estoy un poquito cansado, pues. Ya, vamos, vamos a buscar a Satuco, pe. Vamos, sí, ya, sí, después sí, descansarás sí, tú, ¿qué pe, vamos a hacer, Antuco. Pe. Sí, sí, vamos. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer, pe? Ya, ya, de una vez. Sí, sí. Nos iremos, pe, tú por allá y yo por acá. ¿Está bien? Ya, chao. Así que, suerte. Sí, sí, sí. ¡Satuco! 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 ¿Qué pasa? Don Pancho, he visto una pierna abajo. He visto una pierna abajo, don Pancho. He visto un brazo abajo, don Pancho. Un muerto, don Pancho. Acá abajo, don Pancho. Ahí vamos, vamos, vamos. Muerto, caramba, pierna. ¿Qué pasa contigo, ah? Para asustar a la gente, ¿no? A ver, vamos a ver, quiero ver ese. ¿Dónde es ese? A ver, ahí está la mano, don Pancho. Ahí está la mano, don Pancho. Ah, cierto, es un brazo, ¿no? ¡Don Pancho! ¡Hay una pierna! ¡Hay muchos muertos! ¿Quién estará matando, don Pancho? ¿Quién estará matando, don Pancho? ¡Ahí está, don Pancho! ¡Ahí está, don Pancho! Thank you.
Misael. Tío Misael. Tío Misael. Tío Misael. Tío Misael. ¿Qué haces acá, Danielucha? ¿Ah? ¿Me estás que me asustas? ¿Ah? ¿Quién te manda acá? ¿Qué quieres? Mi tía Felipa te está llamando, tío Misael. Dile a tu tía que ya vengo más tarde. Anda nomás, hijo. ¿Quién anda ahí? Ya, Antuco, despierta, ya amaneció ya. ¿Qué pasa, Antuco? ¿Sigues durmiendo? ¡Despierta ya! ¡Vamos, vamos! ¡Despierta, hombre! ¡Ya, vamos! ¡Santuco! ¡Santuco!
Me voy a vengar. San Gregorio. Ya. Purgatorio. Ucumanza. Diosito lindo, cuida mi santuquito. ¡Déjame, carajo! ¡Suéltame! ¡Me voy a vengar! ¡Me voy a vengar! Don Panchito, vamos ya. ¡Déjame! Don Panchito, vamos ya. Cálmate, Don Panchito. Vamos ya, Don Panchito. Don Panchito, vamos ya. Don Panchito, vamos ya. Cálmate, ya no llores, Don Panchito. Tranquilo, Don Panchito. Vamos ya, Don Panchito. Tranquilo, Don Panchito. Ya no llores. ¡Déjame! ¡Lo voy a matar! ¡No! ¡Déjame, carajo! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Me voy a vengar! ¡Carajo! ¡Que venga, carajo! ¿Esos quiénes son? ¡Que se enfrenten a mí, carajo! ¡Que venga! ¡Santuquito! ¡Me verás tendido! ¡Ay, ay, ay! Satuco, ahora quién me va a acompañar. Satuquito. Ay, Satuco, Satuco. ¿Qué que me has dejado? Satuquito, ahora quién me va a lavar mi ropa, quién me va a traer mi comida. ¿Quién me va a lavar los pies, Satuco? Ahora te voy a hacer, me has abandonado. ¡Pancho! ¡Pero Kanki, su papá! ¡Vamos, llévate por aquí! ¡Soy Don Felipe! ¿Y ahí cómo? ¿Y ahí cómo? ¡Don Pancho! ¡Oh, Don Felipe! ¡Dime, la llevo! ¿Qué ha pasado, Don Pancho? ¿Está mirando, Don Pancho? ¡Está tu cuita, baño la chingo! ¡Mi mamá! ¡Chay, mi zapaña y cascando, me dan pipas! Ya culeta zapamón, apamos canjañachume ya, pachaleta. Don Felipe, acompañé con Kichiki, gobernador man. Mira, aunque en la casa un chingón americano.
don Pancho, este, el gobernador, pues ese gobernador que tenemos también pues, para de fiesta en fiesta. Arriba le he visto, está ahí bailando en los carnavales con la gente de arriba de la comunidad que está aquí baila. Toma y toma. Ya, ya, chicas, tranquilo, don Pancito, caramba, vamos a avisar al gobernador, pues, arriba sí, está bailando un carnaval, está, toma, toma, vaya a avisar. Voy a ir, voy a ir, pero, ni Ya, don Pancho. Vamos, hay que bailar, hay que gozar, hay que divertirnos, son carnavales. Hay que bailar, hay que gozar, hay que divertirnos, es carnavales, don Pancho. Señor gobernador, usted más se preocupa en bailar, bailar. No le interesa lo que pasa en la comunidad. Han aparecido más muertos y decapitados. Es la responsabilidad de usted. Ese don Pancho que no joda, la vida se ha hecho para gozar. ¡Salud, salud! ¡Don Pancho! ¡Don Pancho! ¡Pinkanqui! ¡Nyuja, don Florentino! ¡Masca, muchkaigin, su papá, babón! ¡May pimkanki! ¡Apuray utjamuy! ¡Salud, mamá Victoria! ¡Son carnavales! Compadrito Panchito Flores, una chichita de jora. Compadrito Panchito Flores, una chichita de jora. Que esta noche bailaremos en los carnavales. Esta noche bailaremos en los carnavales. Señor Florentino, ¿qué pasa con usted? Usted no se preocupa de nada. En el pueblo hay muertos, decapitados. ¿Cómo es eso? Más para usted tomando, bailando, más lo que se divierte. ¿Qué pasa con usted? Hay un naca que está matando. Hay que averiguar quién es ese. ¿Qué pasa con usted? Usted no se preocupa de nada. Oiga, don Pancho, ¿me está hablando a mí? ¿Qué mierda es ese naca para mí? Ese es una huevada. Me llega al huevo. Oiga, don Pancho, ¿usted sabe quién soy yo? Estás con el señor gobernador. ¿A mí quién mierda me va a tocar? Pero usted no hace nada, pues, señor gobernador. Ahorita vamos y a ese nacaj lo matamos. ¿Está bien o no? Vamos, vamos, don Pancho. Salud, salud. Vamos, vamos, vamos. Voy a matar a ese nacaj, carajo. ¿Y me está pasando con un?
¿Ya ves, señor gobernador? Eso te pasa por estar tomando, bailando. Y ahora estás muerto por no hacerme caso. Tanto que decías voy a matar al Nácar. Ahora el Nácar te ha matado a ti. Este es el verdadero Nácar, ¿no? Ha dejado su capa, ¿no? Ahora yo me lo tiro su capa. Nácar, con esta capa, dice, mata Nácar a la gente. O debo matar a Don Pancho, a todo el pueblo. Voy a hacer asustar esta capa de Nácar. Nácar va a volver y no va a encontrar su capa. Hasta eso yo voy a estar haciendo asustar a la gente. Y yo voy a enfrentarme con Don Pancho. Yo soy Nácar, a mí no me va a matar Don Pancho. Con esta capa me siento fuerte. Al verdadero Nácar también puedo dar vuelta con esta capa. Soy valiente, esta capa me da poder, me da fuerza. Con esto puedo matar a cualquiera, puedo meter cuchillo a cualquiera. Voy a hacerle una broma a Don Pancho. Don Pancho, ¿no? Si fue valiente, voy a meterle cuchillo. Don Pancho lo vas a estar hoy día. A toda la comunidad lo vas a estar hoy día. Con la capa de Nácar. Señores de la comunidad, ha matado a nuestro gobernador, el Nácar. El Nácar lo ha matado. Dejen de tomar, dejen de bailar, vamos. Hay que entrar a ese Nácar. Señores, esto no es una broma. Hay que entrar a ese Nácar. Tanto daño ha hecho nuestro pueblo, nuestra comunidad. ¿Cómo vamos a permitir esto? Vamos. Señores, vamos, hay que agarrar a ese Nácar. Entre todos, hay que agarrarlo y ajusticiarlo. Tanto daño nos ha hecho ese maldito Nácar. Ahora es su momento. Igual lo decapitaremos, como él ha hecho con nuestra gente. Vamos, vamos, señores, vamos a capturarlo. Ya, vamos, vamos, señores. Vamos, 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 camine, camine. Vamos, apúrese, apúrese. Sí, sí, rápido. ¡Chacho, ya no caja! ¡Apuramoche! ¡Jamón, una jabanta, yo jabón cuenta! ¡Ay, ay, taca, ay, corre! ¡Por allá, por allá, por allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que seguirle! ¡Apuramoche! ¡Ahí, ahí! ¡Hatsunchik, hatsunchik! ¡Javi, ahí! ¿Dónde está, güey? ¡Guaraca, guaraca! ¡Ahí está, laca! ¡Hay que separarnos para rodearlo y agarrarlo! ¡Ajusticiarlo! Siendo mi amigo.
tú. Tú siendo mi amigo, has matado a mi Satuco. Tú que tanto has compartido con nosotros en el pueblo. Te hemos dado de comer, te hemos tenido. Ahora lo que nos haces esto. Ni siquiera mereces que te entierren. Miserable, que te coman los perros. Ahí está, se ha escapado. Hay que organizar. Ya vamos, Don Pancho. Ahorita vamos a pasar a la gente. Organizamos ya. Va usted allá al vecino de Don Filiberto. Nosotros voy a ir al otro lado a avisar. Vamos, Don Pancho, a avisar ya para ganar. Mamá Clotilde, ¿manchan esa noche por Iscanqui? ¿Alguien te apure? Don Pancho, buenos días. Buenos días, Don Felipe. ¿Dónde está la gente, Don Felipe? Arriba está Don Pancho. Ya, Don Felipe, en vista que están apareciendo varios muertos, usted, señor, tiene que ir revisando por acá arriba. Yo me voy por acá y si usted encuentra alguna cosa, llámale más. Yo también, si encuentro algo, les voy a estar llamando. Arriba está la gente, Don Pancho, que vayan a Mamá Clotilde. Ya, Don Felipe. Usted se va por aquí y yo me voy por este lado, por abajo. Ya los encontrarás en la pampa abajo. Vamos. Y pásenlo vos a la gente. Yo voy a estar por acá abajo revisando todas esas chacras. De una vez hay que terminar con ese pistaco que está matando a la gente. Ya, Don Pancho. ¡Ah! ¡Don Pancho! ¡Pistaco está acá, Don Pancho! ¡Pistaco! Pistaquito, vas a ver. Vas a ver, te voy a matar, te voy a matar. Toma, toma. ¡Ah! Uy, ¿qué habrá pasado acá? Su herramienta de Don Felipe está acá. ¡Felipe! ¡Felipe! ¡May pincanqui, Don Felipe! ¡Apuramos! ¡Carajo!
¡Ahora vas a ver! ¡Te voy a matar, naca! ¡Ahora vas a ver quién eres, mierda! ¡Pistaco y mierda! ¡Tanto daño has hecho a mi comunidad! ¡Vas a morir como perro, miserable, pistaco y mierda! ¡Yo no te tengo miedo, miserable! ¿Qué es lo que tú quieres conmigo, ja? ¡A mí no me vas a poder matar! ¡Ya sabes que soy yo! ¡Ven, mierda! ¡Ven, carajo, ven! ¡Toma, mierda! ¡Toma! ¡Ándate! ¡Salta, mierda! ¡Fuera, carajo! ¡Muere, carajo! ¡Fuera, carajo! ¡Muere! ¡Hasta esta arma, carajo! ¡Me traiciona! ¡Fuera, mierda! ¡Pistaco, te voy a matar! ¡Carajo, te voy a matar, mierda! ¡Te voy a matar de aquí! ¡Fuera, asesino y mierda! ¡Fuera! ¡No te tengo miedo, carajo! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, carajo! ¡Fuera, mierda! ¡Fuera, mierda! ¡Fuera! ¡Te voy a matar, naca de mierda! ¡Ahora! ¡Ahora es tu turno, carajo! ¡Ven! ¡Ven, mierda! ¡Ahora, pues! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Fuera, mierda! ¡Fuera, carajo! ¡Ven, mierda! ¡Anda! ¡Te pistaco y mierda! ¡No soy presa fácil tuyo, carajo! ¡Fuera, mierda! ¡Ven! ¡Joder! ¡Vas a morir, mierda! ¡Mierda! ¡Ven, carajo! ¡Adiós! ¡Toma, carajo! ¡Toma, mierda! ¡Toma, carajo! ¡Ven, mierda! ¡Muere, carajo! ¡Ahora vas a morir! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Carajo, muere! ¡Muere, mierda! ¡Duele, no! ¡Duele, no! ¡Ahora vas a morir con tu propio cuchillo! ¡Miserable! ¡Maldito! ¡Vas a pagar tantas vidas que has matado, carajo! ¡Ven, mi mierda! ¡Ven! ¡Entra! ¡Entra! ¡Ahora, penacta! ¡Ahora tienes que morir! ¡Ahora, maldito naca! ¡Vas a pagar tantas vidas que has hecho! ¡Muere! ¡No me vas a matar fácil! ¡Naca de mierda! ¡No me vas a matar, carajo, así! ¡No me vas a matar, mierda! ¡No me vas a matar fácil, carajo! ¡No, no! ¡Toma, carajo! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir, maldito naca! ¡Tú eres el que mataste a toda mi gente! ¡Mataste a mi Satuko! ¡Mataste tú, ¿no? ¡Ahora vas a ver! ¡Ahora vas a ver, carajo! ¡Ven, mierda! ¡Ahora vas a ver! ¡Satuko! De una noche atrevido y en camino de veras amar a todo se determina ay, ay, esta película está basada en la tradición popular ancestral. Nunca se ha capturado un nácar para ser juzgado. El relato del nácar es un mito de nuestra cultura popular y forma parte de la ideología andina. En cada pueblo de nuestros Andes existe una historia del nácar. Cada cierto tiempo,
resurge esta incertidumbre de la aparición de un Naka que crea psicosis colectiva y repercute en las nuevas generaciones.